Niklas Bondensson, ciclista de origen sueco, participó en la novena edición de la Vuelta al Altiplano Marquense que organiza el Club Tejuyanos, donde brindó declaraciones sobre su participación y qué lo motivó a llegar al Altiplano de San Marcos. Ha sido un evento único en la vida. ¿Cómo ha sido pues, precisamente esta intervención? ¿Cómo se decidió a venir a esta actividad? Vio algo por Facebook y se animó porque quería conocer un poquito más aquí y siempre se anima a participar. ¿Cómo le ha parecido cada una de las etapas a donde esta vuelta ha llegado? Han sido muy difíciles, como las subidas siempre complicadas, siempre muy duro, y también las bajadas muy complicadas. Le gustó el recorrido y la forma de ser de las personas del altiplano marquense, quien indicó que le gustaría volver a una edición más. Como no está en una posición para adelantarse tanto, quiere disfrutarse y hacer amigos con los otros compañeros. Correcto. ¿Está decidido regresar de nuevo a una edición más a esta carrera? Claro que sí. Sí. Así también sí. Todos los que están. Por primera vez, participa un ciclista no nacido en Guatemala en una edición de la Vuelta al Altiplano de San Marcos. El deportista de Suecia, Niklas Bondensson, demostró compromiso en cada una de las etapas en las que tuvo participación. Imágenes, Vilmer Fuentes, reporta RJ Orozco.